¿Qué tal, familia? Yo soy Daniel Colino, de Cocinas TJR. Oye, ¿alguna vez te has preguntado cómo son las instalaciones de Balai aquí en España, en Zaragoza? Hoy te lo quiero contar en este programa especial. Bueno, bienvenidos a mi primer videoblog viajero Daniel Colino por España y el mundo. Disculpadme porque los medios son los que llevo conmigo. Mi teléfono móvil, he traído algunos micros por si me hacen falta en alguna ocasión y un pequeño estabilizador. Pero la idea no es hacer una gran producción, sino enseñaros todo este viaje que van a ser 3 días. Hoy es domingo. Es la 1:24 del mediodía, cojo un ave en 10 minutos y nos vamos a Zaragoza. A partir de allí empiezan 2 días de jornadas completas con compañeros de toda España de cocinas. Ya he tenido la oportunidad de estar en las instalaciones de Balai en Zaragoza. Sé que mola mucho, sé que os puedo enseñar muchísimas cosas. Así que bienvenidos a este nuevo formato de vídeo que espero que os guste. ¡Adiós! Me encanta viajar en ave, súper cómodo, voy tranquilo. Siempre me da tiempo a trabajar en alguno de los proyectos que tengo entre manos, consultar las redes sociales, editar algún vídeo, incluso pasar algunos de mis apuntes, próximas ideas, siempre al papel. Nos vinieron a recoger en una furgo, increíblemente cómoda, y todos los compañeros que veníamos desde León nos montamos en la furgo y directos al hotel. El hotel, por cierto, un súper hotelazo con un buffet de desayuno riquísimo. Una duchita y a cenar con los compañeros. Y es que en este tipo de cenas es donde se empiezan a fraguar las buenas amistades. Comienza el día bien temprano, nos recogen en el autobús y nos llevan a visitar la fábrica de Montañana. Y como es natural en este tipo de visitas, siempre se comienza con diferentes formaciones en las que nos explican, oye, los nuevos productos, los accesorios, los números generales de la empresa y hacia dónde van y cuáles son sus objetivos. Aprovechando que también en las mismas instalaciones disponen de un showroom, hemos visto las novedades y hemos visto una vez más esas funciones que tienen los nuevos electrodomésticos y que no está mal refrescar, porque esto nos ayuda a prescribir en el estudio cuando estamos con nuestros clientes y a mí particularmente me ayuda cuando creo contenido en el canal a hablar con números y con datos muy precisos. La gran protagonista, la placa con extractor incorporado. Sin duda, un electrodoméstico que ha revolucionado el mundo de las cocinas. Aunque no fue el único que vimos, aprovecharon para enseñarnos también muchos más electrodomésticos. Hablemos de datos. Esta fábrica tiene 100.000 metros cuadrados, de los cuales 60.000 metros cuadrados están construidos. Todo lo que veis en color rojo en el mapa era para las inducciones y el color verde era para los hornos. Y es que estos son los dos electrodomésticos que aquí se fabrican. Y quiero que te quedes con este dato porque hacen 3.500 hornos cada día. Increíble, ¿verdad? Pero no acaba aquí la cosa, porque también les da tiempo a hacer 7.500 placas de inducción, como las que tenemos en nuestras casas, la placa normal, y 750 de la placa con extractor incorporado. Me parece una auténtica locura. Para ello trabajan 1.300 personas en 3 turnos de 24 horas. Y además, también aquí está el centro de competencia de inducción en el que trabajan 200 ingenieros. Y hay un dato del cual me siento muy orgulloso y es que 1 de cada 4 placas que se vende en el mundo es desarrollada y fabricada en España por ellos. ¿No te parece increíble? Después de todas las medidas de seguridad, arranca la visita. Qué lástima que no pudiéramos grabar dentro de la fábrica, porque me hubiera encantado enseñaros las prensas gigantes enormes con las que le dan forma a la carcasa del horno y toda la cadena de producción. Es que parece bastante increíble, pero de una bobina de metal comienzan a plegar y al final de la cadena sale un horno exactamente igual que el que estamos viendo ahora mismo. Y es que este tipo de electrodomésticos nos los está enseñando María, que si os suena es porque seguramente la hayáis visto en algún anuncio de la tele de Balai o en nuestro canal, porque también he tenido la suerte de poder grabar con ella. Una vez vista la visita a la fábrica, era mediodía y tocaba comer porque había bastante hambre. Nos dieron una pequeña charla acerca de los diferentes hornos de vapor y cómo funcionaban, y un cocinero profesional se ayudó de las placas que tienen en el showroom para prepararnos una comida bien rica. Pero mientras la comida se terminaba, nos dio tiempo a hacer una mesa redonda, poder charlar de todo ese tipo de cosas que tenemos en las tiendas que nos gustaría que mejoraran las marcas. Y es que te escuchen siempre es muy buena idea, porque de ahí es de donde salen los nuevos proyectos. Una vez que terminamos este foro, esta mesa redonda, tocaba comer ese fideuá tan rico que nos habían preparado.
helado, madre mía. Tenía un hambre que me moría. Yo tenía ya muchas ganas de comer, pero créeme que en el fideuá no se terminaba todo, porque es que el cocinero tenía preparadas unas piezas de picaña para enseñarnos cómo se hacían en el teppanyaki, un accesorio que yo lo conozco muy bien porque lo tengo en mi casa. Y la verdad, funciono a menudo con él, y aquí vas a ver cómo hace estas dos piezas de carne y cómo quedan, con qué color tan rico y tan bonito. Algo que nos preguntan habitualmente en el estudio cuando ven estas piezas de carne sobre el teppanyaki es: madre mía, ¿cuánto se puede manchar esta pieza? Y estoy seguro de que costará muchísimo limpiarla. Bueno, pues mira, nada más lejos de la realidad. Vamos a ver cómo lo hace el cocinero, y es que se limpia con hielo. Simplemente con hielo, sí, sin ningún producto, sin nada más que hielo. Pasándolo por la superficie, levanta toda la suciedad, un chorrito de limón para matar el sabor y teppanyaki listo para la siguiente vez. Oye, ha estado muy bien, la visita a la fábrica. Una lástima, como decía, que no se pueda grabar dentro, porque esos procesos son los que verdaderamente son bastante, bastante increíbles. Mañana nos van a llevar al almacén logístico, que tiene como 1,000,000 metros cuadrados, una cosa completamente imposible. Y ahora nos vamos a hacer una visita guiada por Zaragoza. Nos tienen preparadas como 2 horas, de 7 a 9, para visitar la ciudad. Creo que va a estar chulo. Mañana, como decía, la visita al centro logístico, que es bastante espectacular. Yo ya he estado en él, lo recuerdo como algo increíble, electrodomésticos apilados con unas alturas inmensas, y es tan tan grande, y como tienen conexión con Alemania continuamente, pasa la propia vía del tren por detrás, tiene una propia vía del tren para que puedan entrar los trenes, cargar el material y marchar directos para el resto de Europa, concretamente para Alemania. Así que no quiero llegar tarde, que hemos quedado en el lobby a las 7 de la tarde. Me voy a ver la visita guiada a Zaragoza y a disfrutar un poco de esta ciudad. Vamos a Zaragoza, venga. Comienza el último día y hoy tocaba hacer la maleta, porque después de la visita al centro logístico ya nos íbamos todos para nuestra casa. Pero antes queda una jornada increíble por vivir, y es que muy cerquita de Zaragoza está el centro logístico de BSH, una nave inmensa, que luego te hablaré de medidas, donde almacenan todos los electrodomésticos que se fabrican aquí en España, y lo que hacen también es que lo utilizan como punto de conexión con todo lo que llega del resto de Europa y todo lo que tienen que sacar hacia otros países. Un lugar enorme que creo que vais a alucinar, igual que aluciné yo la primera vez que lo vi. Bueno, acabamos de llegar al centro logístico de BSH. Aquí se concentran todos los electrodomésticos que se fabrican en España, la mayoría de los electrodomésticos que se fabrican en España de la marca Balay, Bosch y Siemens, para ser enviados al resto de Europa. También están aquí las oficinas de Bosch, así que vamos a pasar una jornada muy chula. Ver el centro logístico, que yo lo he visto, es inmenso, es gigante, es bastante, bastante impresionante, y vamos a ver qué novedades nos cuentan todo el equipo de Bosch. ¡Con ganas de empezar! Venga, pues como siempre nos colocamos los EPIs de seguridad correspondientes, porque aquí dentro hay mucho movimiento que vais a ver ahora y tenemos que estar bien identificados. Aquí tenéis un pequeño esquema de cómo funciona el ecosistema en el centro logístico Plaza, y es que desde diferentes fábricas en España llegan todos los electrodomésticos hasta este punto logístico. De aquí muchos se reparten por Europa y otros se intercambian directamente con las fábricas que tienen en Alemania. Por eso es tan importante para ellos, que lo veremos más adelante, tener una propia vía de tren que llega aquí a este centro logístico. Y mira, algo que me llamó muchísimo la atención fue la forma que tienen de descargar los camiones. Fíjate qué rapidez, así tal cual, con estos rodillos sale del propio camión. Por eso van tan rápido, y con unas máquinas los cargan, los agrupan con estas elevadoras y los llevan fácilmente de un lado al otro. Pero alucinar el tamaño que tiene este lugar y alucinar la cantidad de electrodomésticos que hay apilados. Mira, aquí justo nos abrían uno de los muelles de carga para explicarnos que ellos mismos son propio aduana, es decir, que pueden intercambiar con el resto del mundo sin tener que pasar por la aduana. Y aquí podemos ver la vía del tren que tienen propia
para su nave, su fábrica. ¿Por qué? Porque realmente el polígono tiene ya una vía de tren, pero claro, es para todo el polígono. Tener tu propia vía de tren te daba un margen muy bueno a la hora de poder llevar y traer electrodomésticos a toda velocidad. Y es que la velocidad en este negocio, creedme que es vital. Mirad, este maquinón, que seguro que tiene un nombre, es el que se encargaba de cargar y descargar dentro de los vagones y hacia los camiones. Y no solo grandes electrodomésticos como hornos, lavadoras o frigoríficos, sino que también la gama pequeña, todo lo que son las cafeteras, las tostadoras, los pequeños robots de cocina, todo esto que vemos en muchos programas como por ejemplo MasterChef, bueno, pues aquí están todos apilados. Y aquí me veis con esta cara de sorpresa caminando por los pasillos y alucinando con las carretillas, cómo van, cómo vienen a toda velocidad. Y es que con todo el cariño del mundo, parecen como los Minions, que van súper rápido, no, en ningún momento notas peligro de que puedan chocar unos con otros. Aquí los veis maniobrando, llevan una pequeña luz que además le da una señal como a 3-4 metros de distancia para que sepas que llegan, y pitan siempre en todas las esquinas. Y aquí podemos ver cómo cargan las traspaletas con el palé normal, pero también cuando los tienen que agrupar utilizan esta máquina que vemos ahora, que son como unas pinzas que abrazan los electrodomésticos, y con esto consiguen hacer esas pilas tan grandes que vemos. Y luego, para terminar, aquí está este robot que se encargaba de agrupar y hacer los palets perfectos con las placas de inducción para que se puedan repartir por el resto del mundo y optimizar al máximo cada carga. Nos contaron cómo identificar estas etiquetas. Aquí está la referencia del producto. Este V09 significa que se pueden colocar 9 piezas una encima de otra si hacen bloque, máximo 1000 kilos, y si solo es a fila de uno, hasta 4 electrodomésticos se pueden agrupar. No los cojas con carretilla, y cuando termines de desembalar este envase, por favor, recíclalo. Mira, así, de esta forma se podrían apilar hasta 9 hornos. Después nos explicaron una pequeña formación también de cómo trabaja el servicio técnico, y una vez terminada la primera visita, volvemos a montar en el autobús y ahora sí que sí, nos vamos a las oficinas centrales de BSH, Balay, Bosch y Siemens. Estos super edificios de cristal tan inspiradores, con las oficinas en el interior. Y aquí nos estaba esperando otra vez todo el equipo de BSH para darnos una formación muy chula de producto de Bosch. Una vez dentro del edificio nos llevan al showroom, y es que tiene una planta completa con las exposiciones, y ahí están los nuevos electrodomésticos que están saliendo al mercado, todas las novedades para que las podamos ver, toquetear, manejar con las pantallas, ver todos los accesorios, tocar los cristales, ver la forma, poder entender cómo viene este nuevo electrodoméstico. Y esto es lo que a mí me gusta, porque soy bastante, bastante fan de los electrodomésticos. Me gusta saber cada una de sus funciones. También aprovechamos este momento y nos dieron una formación del nuevo producto José Manuel, Irene y Chiar. La verdad que fantásticamente nos explicaron todos los nuevos electrodomésticos, la serie 8, cómo funcionan los hornos de vapor, también esta nueva función que entra en del air fryer, que bueno, tan de moda está, ¿no? Este tipo de freidoras de aire ya bien incorporado también en el horno, o los nuevos calentaplatos que distribuyen el calor de una manera mucho más eficaz. Pero no solo hablamos de producto, también nos contaron cómo van a ser las nuevas campañas de marketing, los nuevos anuncios, que seguro que alguna vez habéis escuchado el Like a Boss, que son tan divertidos. Una formación muy chula que luego nos dejó un ratito para poder seguir en el showroom viendo todos los electrodomésticos que allí tenían. Y al término de la comida, tocaba la vuelta a casa. Nos llevaron a la estación y aquí termina el viaje. Y llega el momento de agradecer a toda la familia BSH por el buen trato, por la amabilidad, por tratarnos tan bien y por enseñarnos absolutamente todo acerca de sus fábricas. Gracias y mil veces gracias.